pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La justicia y la paz. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23. Hay frases que denotan un determinado carácter y que acotan el terreno en el que los que nos rodean se pueden mover. Frases como: ya sé yo lo que tengo que decir, yo siempre digo la verdad a los demás, yo solo digo lo que pienso. Jesús reprendía a los escribas y fariseos por la escasez de justicia, misericordia y fe que veía en sus corazones, y por lo tanto en sus actitudes. Esto les llevaba a ser demasiado legalistas y poco o nada misericordiosos, por lo que les reprendía diciéndoles que una cosa les era necesaria hacer, cumplir la ley, sin dejar de hacer la otra, ejercer misericordia. Si repasamos nuestro pasado, ¿en cuántas ocasiones nos podemos contemplar actuando como estos escribas o fariseos? Efectivamente, en más ocasiones de las que nos gustaría. Pero ¿cuántas veces nos paramos a revisar nuestro presente y examinamos en cuanto a si estamos siendo lo suficientemente misericordiosos? Pero ¿cómo medir esto? ¿Cómo medir con cuánta misericordia hemos de actuar? Creo que la respuesta también está en las manos y en la boca y en el ejemplo de Cristo. ¿Cuántas veces vemos a Jesús contabilizando los pecados de aquellos que estuvieron ante Él? ¿Cuántos de aquellos pecadores tuvieron que ver cómo les eran recordados sus pecados día tras día? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 1 al 11, nos encontramos con la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Aquí vemos a un grupo de hombres deseosos de, por un lado, poder sorprender a Jesús en alguna falta que les pudiera dar pie a poder arrestarlo. Dice: entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de él dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 3 al 6. Es de suponer que la mujer ya se sintiese lo suficientemente avergonzada y culpable por la actuación y actitud de aquellos que la sorprendieron en adulterio, como para que Jesús la sometiese a una nueva vergüenza. Nunca es la postura ni la intención de Jesús airear ni andar recordándonos nuestros pecados. Aquellos hombres no alcanzaron sus propósitos en cuanto a arrestar a Jesús, ni en cuanto a justificar sus conciencias con el pecado ajeno.
¿Cuántas veces podemos ser como estos escribas y fariseos, que ante el pecado ajeno nos vemos y nos podemos ver superiores? Pero ¿cómo expresaba Jesús en el Evangelio de Mateo? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay un lugar donde hacerle comprender a la gente sus errores y pecados, y ese lugar es la misericordia. Si el pecador no se encuentra con la misericordia de Dios, difícilmente se podrá sentir perdonado. Por lo tanto, si estás haciendo comprender a alguien su pecado y no ve en ti misericordia, difícilmente podrá comprender que tú lo perdonaste, si es que lo perdonaste. Porque para convencer de pecado, para eso ya está el Espíritu Santo. Hasta ahí no somos suficientes. Hay frases que pueden apartar a los demás de nuestro lado. Son frases que podemos decir sin ninguna mala intención, pero pueden hacernos parecer inmisericordes y legalistas. La verdad puede ser expresada en su más pura crudeza o puede ser expuesta con misericordia. ¿Recuerdas cómo Natán reprendió a David cuando éste pecó con Betsabé, la esposa de Urías? La gracia y la misericordia con las que el profeta Natán expuso a David su pecado lo desnudaron por completo y pudo reconocer su pecado y su responsabilidad, porque esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85, verso 10. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.